20 horas, 4 minutos. Buenas noches a todos nuestros amigos que en este momento se están conectando. Es miércoles y tenemos nuestro segmento de educación y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Belén Gutiérrez, licenciada en educación física, que nos hablará sobre el tema educación física en tiempo de pandemia. Creo que es un tema muy importante que todos los estudiantes seguramente van a darse cuenta de esta realidad, a los adultos también, que sí, miren, desde ahora es posible que la educación física también se pueda realizar desde estas plataformas. Entonces le damos la bienvenida. ¿Cómo está Belén? Buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir esta noche con ustedes un poco de mi conocimiento y de la experiencia, ¿no?, que uno se tiene a lo largo de la carrera docente con los jóvenes, ahora mucho más a través de una pantalla que lo trabajamos. Un poco difícil, sí, pero no imposible. Muy bien, ahora todos los docentes en las diferentes áreas, química, matemáticas, sociales, lenguaje, en la educación física, han tenido que mejorar de todas las formas para poder llegar así a los estudiantes. Entonces, ¿cómo ha sido en el ámbito de la educación física este reto grandísimo para usted, Belén? Bueno, en principio, cuando nosotros recién nos teníamos que de pronto movilizar y hacer todo a través de un computador, fue un tanto difícil. El hecho de conocer, aprender las plataformas, el hecho de que los estudiantes también manejen todo este tipo de información a través de una plataforma y que quieran, ¿sí? Que quieran realizar una actividad física, ¿sí? Levantarse de una silla. Levantarse de su cama, porque recuerde que ahora todos están en su casita y muchas de las veces prefieren la vida sedentaria, ¿sí? Entonces, como docente he tratado de avanzar en esto de la tecnología, de investigar, de aprender un poco más, de mejorar y de impartirme conocimiento para cada uno de mis alumnos. Muy bien, entonces, normalmente, ¿cuántos años está usted de docente como docente? Bueno, voy en mi carrera profesional después de que me gradué 2 años ya. Sí, y he trabajado también con edades adultas, igual cuando realicé mis estudios en la universidad, también trabajábamos un poco en lo que era la actividad física con los universitarios, sí, que tenían que pasar toda esta actividad. Y bueno, la experiencia como docente y en actividad física es grande. Todos los días uno aprende, sí. Uno aprende, va desarrollando, va adquiriendo los conocimientos. Se dice que la actividad física no es solo realizar ejercicios o de pronto dedicarse a un solo deporte, como muchas de las veces se hace, ¿no? También la educación física, hablamos de expresión corporal, hablamos de la danza, hablamos de la cultura, de la educación a nuestro cuerpo. Todo eso engloba la actividad física. Y bueno, para quienes estábamos antes de la pandemia y recibíamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, también en el ámbito de la educación física, se nos hizo tal vez un poco fácil, ¿no? Ya estaba la docente al frente, nos indicaba docente, hombre, mujer, y nos mencionaban qué realizar a través de los ejemplos de aquellas, en el tema que seguramente, como nos mencionan, es extenso tanto ya en esta metodología de manera presencial. Y a mí, por ejemplo, no me gustaba y a muchos de ustedes, queridos amigos, en nuestra época no tan lejana, pero era como que muy difícil. No sé, ahora con este tiempo de pandemia, encima, como usted nos menciona, estar en la casa de manera sedentaria. ¿Cómo hace usted para que los chicos digan, sí, voy a hacer los ejercicios, voy a compartir, voy a salir? Aunque en este tiempo me parece que más bien es hasta de moda estar realizando ejercicios, ¿no? Pero yo sí quisiera que nos pueda enfatizar cómo lo toman los estudiantes en la época actual. ¿Cómo lo toman? Al principio lo tomaban como una materia más que tienen que pasar y que lo tienen que realizar porque ya me toca, como muchos de los casos usted recuerda, ¿no? Antes era porque tengo que hacerlo por mi nota, lo paso y lo hago y ya, ¿no? Pero bueno, ahora ahí me doy cuenta, ¿no? Que lo realizamos diferentes actividades de manera lúdica, de manera práctica, busco yo la forma de llegar a ellos.
Sí, es importante también adaptarme yo al lugar donde ellos trabajan, porque muchos de los chicos de pronto no tienen el espacio para hacer, yo qué sé, boteo, lanzamientos con el balón de básquet, balón de vóley, de pronto realizar el salto de la cuerda, ¿sí? Entonces he buscado yo la manera y he tratado también de trabajar de manera que ellos capten la idea de cada una de las actividades que vamos realizando, ¿sí? Y por ello he buscado mediante videos, he hecho actividades con música, actividades de pronto con material reciclado, que ahora es muy importante y los chicos lo trabajan, no tiene idea cómo, ¿sí? Buscan la manera también de trabajar, hemos hecho incluso hasta pesas de reciclaje, hemos trabajado con, como le digo, aeróbicos, gimnasia, pero nos vamos dando cuenta, ¿no? Que unos lo captan la información, sí, como con alegría, con aprecio de aprender, de adquirir nuevos conocimientos. Y otros sí, en verdad lo hacemos o lo hacen por pasar la asignatura, porque ya me toca, o de pronto a veces nos se levantan con un genio de que hoy no quiero hacer y punto, no lo hago, pero lo hacen después de todo, después de uno motivarle, después de uno enseñarle, de ir practicando, de ir enseñándole paso a paso para que él no, el alumno no lo vea como algo aburrido, ¿sí? Porque esto de la actividad física también es de paciencia y de incentivo, de motivación al estudiante. Muy bien, qué bueno con todas esas experiencias que van adquiriendo como docentes, porque sí son para algunos, supongo, qué bien salir a correr, hacer todas esas actividades, pero para otros no. Y esto, de alguna forma, ya cuando pasan los años, queridos jóvenes, queridos padres de familia, señores, señoras en este momento que nos están mirando, cuando somos niños decimos, bueno, sí, tal vez voy a hacer ejercicio y ya, o lo hacemos por la nota, pero luego, cuando somos grandes, nos damos cuenta que la actividad física sí era necesaria para poder fortalecer nuestros músculos en todo este sentido. Y ya pasarán los años y pues ustedes también que ahora están viéndonos, los señores adultos, señoras, ya nos dirán, ¿y por qué no hice en mi juventud el ejercicio? Y es de manera obligatoria, bueno, ahora en las instituciones. Pero eso quisiéramos que nos mencione por qué es indispensable hacer educación física en el ámbito de la institución. Bueno, en el ámbito de la institución, como todas las materias, los jóvenes pasan únicamente sentados frente al computador. Nosotros como asignatura de actividad física, que es todo movimiento corporal que le permite al cuerpo realizar diferentes ejercicios y esto genere un gasto energético, pues hacemos, ¿no? Que los estudiantes dejen de lado la vida sedentaria y se pongan de pie, nos pongamos a repasar bailes tradicionales, diferentes actividades, el salto de la cuerda, los juegos tradicionales, en todo este ámbito. Es importante, ¿no? Comenzar desde el más pequeñito, ahora, es importante porque a ellos la actividad física más aún les enseña para sus habilidades motrices, las habilidades motrices básicas como saltar, correr, rectar, caminar, ¿sí? Que desde el más pequeñito va avanzando, va aprendiendo para llegar al adulto y también formarle la actividad física parte de su vida, ¿sí? Dejar de lado esa vida sedentaria, dejar de lado el computador, los juegos virtuales, no siempre, pero sí se vuelve, le educa usted al cuerpo, porque recordemos que también la educación física viene de esa palabra, de educar a nuestro cuerpo, de enseñarle que hay que hacer la actividad física, sí, en un horario y determinándose. Porque recordemos que también hay personas que de pronto tienen alguna enfermedad y no lo pueden hacer al 100%, pero sí realizan actividades físicas como incluso el baile, que ahora el baile se ha visto mucho en los adultos mayores y a ellos les ayuda mucho más para el fortalecimiento de su cuerpo, de sus huesos, de sus músculos y para seguir avanzando, ¿no? Y dejan de la vida sedentaria a un lado. Por eso es importante. Muy bien, y de hecho que también esto puede generar enfermedades fuertes que al no haber la actividad física, incluso hay unos estudios en el que mencionan que la ansiedad, el estrés, viene precisamente por falta de ejercicio. Quisiéramos saber, estimada Belén, algún video que nos pueda compartir
para darnos cuenta cómo son las clases precisamente con usted. Bueno, tengo un video, ¿no? Que he realizado, un alumno que realizaba actividad y lo vamos a presentar para que más o menos vean, ¿no? Ellos trabajan en su habitación, en su sala, en el lugar que más pueden. Y lo tratan de realizar de la mejor manera. Vamos. Poquito, ¿no? De lo que tratamos de hacer, de lo que tratamos de enseñar y que los jóvenes amen, lo hagan parte de su vida, la actividad física. Muy bien, este video en el cual vemos cómo está realizándolo desde su hogar, desde su casa, y esto también ayuda a concientizar para todos ustedes, amigos, que nos están mirando en este momento. Sí, estamos en pandemia, ha habido muchos momentos fuertes para las familias, algunos están recuperándose del COVID-19, pero los estudiantes también están a diario entre sus tareas escolares, entre los exámenes y pasan todo el tiempo en la computadora. Y el hecho de que exista educación física les ayuda de alguna forma a ya equilibrar este estrés que a diario tienen, porque se mira, yo al menos en el ámbito personal, como menciono, conozco de cerca a varias amistades que están en la época juvenil y se sienten cansados, están con ansiedad, con depresión y dicen que tienen tantas tareas que ya ni siquiera les alcanza el tiempo para hacer educación física. Pero bueno, en estas cuestiones de la institución ayuda mucho, entonces vemos que la educación física es importante. ¿Otro video también que nos pueda enseñar? La verdad que tengo, pero de un juego tradicional de badminton. Y como le había mencionado también, la actividad física no dejamos de lado lo que son los juegos tradicionales. A ver. Que pienso que son muy importantes también. En algún momento la educación física en los primeros años era como en las colchonetas y que también tienen un objetivo, ¿no? Luego ya en la universidad, que los distintos tipos de bailes tradicionales. Exacto, entonces sí, la educación física engloba tantas cosas que a uno como ser humano, como le decía y como les comentaba, les deja mucha enseñanza, ¿no? Y eso importante, recalcar y no dejar las cosas que uno se aprende y que vienen de tiempos atrás, que también son importantes para el día a día de nuestra vida. Mire aquí, trabajamos lo que es el trompo, ¿sí? Se adaptan a su lugar, se adaptan al material también. Lo trabajamos, aprendemos paso a paso y lo logran. Todo esto nos conlleva en enseñar, porque usted presencial puede hacer mil y un cosas y es más fácil porque les tiene a los alumnos ahí, podemos corregir, podemos enseñar, podemos aumentar movimientos, podemos hacer maravillas. Pero el estar atrás de una pantalla, el estar aquí, ellos lejos de uno, pues muchas veces le impide avanzar. Pero no es imposible. Lo logramos, como usted ve ahí, logramos incluso sacar nuevos talentos
muchas veces que lo tienen escondido, que de pronto de manera presencial no lo hacen por vergüenza al que dirán, qué me dirá, que cómo me molestarán, por qué será, pero ahora lo hacen y lo hacen maravillosamente. Cuando usted habla de talentos en educación física, yo recuerdo y les quiero compartir un poquito sobre esto a nuestros amigos de Visión Mundial, que bueno, están acá y están compartiendo. Al hablar de talentos, recuerdo que a mí no me gustaba mucho la educación física, tenía miedo cuando yo estaba realizando, por ejemplo, este ámbito de los trampolines. Y decía, y si es que me pasa algo, no, me voy a morir, no quiero y no, y no. Yo estaba en tercero, cuarto de básica. Y el profe me decía, a ver, vas a hacer entonces algún talento que tú puedas porque esta es una nota. Y yo le decía, ¿y ahora? Y entonces yo vi por ahí un video de Selena Quintanilla. Y entonces dije, yo me sé esta canción, entonces le voy a cantar. Y ahí, él, claro, ahí son las expresiones, ¿no? De tu cuerpo, de cómo estás, que también involucra a la cultura física. Y me dijo, muy bien. Y ahí yo fue que descubrí uno de los talentos que también por ahí, si no sabían, queridos amigos, pues hacemos un poquito de canciones también en ese ámbito. Y no solamente me ha pasado a mí, ha pasado a varios de los, algunos conocidos y a ustedes también, que tal vez en este ámbito fueron, en el ajedrez, por ejemplo, conozco a varias personas que conocieron a través de estas actividades físicas, son excelentes en el ámbito de la danza, que fueron desde el colegio, de la escuela también, y ahora pues son grandes profesionales, están en ese ámbito, en la cultura, y creo que es muy indispensable la docencia en este ámbito, estimada Belén Gutiérrez. Por eso yo quisiera que nos comente desde su experiencia de vida el por qué decidió ser licenciada en educación física. La verdad le cuento que al principio dudé. En el primer semestre dije que pensaba yo que no era mi línea, mi docencia, mi carrera, no. Luego poco a poco fui conociendo y fui, no como normalmente dicen, no, adquiriendo y ya por costumbre se lo hace, sino amando a la profesión. Y ahora doy gracias, ¿no? Porque me involucro con mis alumnos, conozco más de ellos, ellos conocen de mí y qué importante es aprender de cada uno de ellos. Agradezco y ahora la cultura física, la educación física, no por tener un título, ni porque me digan licenciada, sino por yo dar mis conocimientos a mis alumnos y que de ellos aprendan y lo hagan suyo. Y en un futuro a ellos les sirva. Muy bien. ¿Y cómo es usted en el ámbito de esta docencia? Tal vez hemos tenido de todo. Creo que los ex estudiantes, cuando estábamos en el ámbito del colegio, de la universidad, docentes que estaban súper alegres, pero también docentes súper estrictas, que si no corrías toda la manzana del colegio, pues nada, y si te sentías mal, no importa, y decía, y ya, hasta que ya te tenías que desmayar, y ahí por fin decía, no, no creo que algo le pasa a esta chica. Entonces, ¿cómo es usted, Belén? Bueno, sí soy exigente. Sí, como le comentaba ahora, es un poquito difícil el hecho de que el joven muchas veces, por culpa del internet, no me conecto, por culpa del internet, no prendo la cámara, por culpa del internet, no le escucho, no le puedo hablar, no puedo decir presente, no puedo hacer nada. Esa es la excusa más grande. Pero, como le digo, ¿no? Aprendemos y ya conocemos. Entonces, ahora sí soy exigente, sí les digo, bueno, hay que hacer, vamos a trabajar, pero así también, cuando tenemos que hacer una actividad recreativa para reírnos, para de pronto dialogar con los chicos, hacer otra actividad que ellos también prefieran, lo hacemos, ¿sí? Pero de acuerdo al trabajo que vamos realizando, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la actitud también de los jóvenes. Y bueno, la exigencia, recuerde también que no es a rajatabla, pero sí ayuda en un futuro a la responsabilidad del ser humano. Sí, porque no por el hecho de estar frente a un computador, no por el hecho de estar en casa, voy a dejar de hacer las actividades, no voy a hacer lo que yo quiera. No, formamos, recuerde que nuestra actividad es formar.
formar a aquella persona. Y no solo en conocimiento académico, sino también en valores. Recuerdo yo también que tratábamos la actividad física con los valores y relacionábamos, ¿no? También como docentes, pues, fortalecemos esos valores que aprendemos en casa. Y qué importante ahora, qué importante el respeto hacia el compañero, como le decía, muchos de los jóvenes, por miedo al qué dirán, no lo hacemos, pero han aprendido y hemos aprendido también a mantener el respeto hacia el prójimo. Qué importante trabajar en valores. Este lado humano que queremos precisamente conocer, el de nuestra invitada Belén Gutiérrez, que hoy nos acompaña y que a través de su experiencia nos muestra este lado que muchas veces lo dejamos en el detrás de cámaras, ¿no? Y no lo mencionamos a nuestro público, a quienes están en este momento mirándonos, y para que vean que es esta la realidad en la cual estamos todos en tiempos de pandemia, pero que sí es posible desde este lado humano y el querer también a la profesión que poco a poco se fue dando, ¿no? Y bueno, yo pienso que esto es muy indispensable y vamos a leer en este momentito los comentarios. Mientras, si están también mirándonos, pueden dejar ahí alguna nota, alguna pregunta que quieran realizarla para compartir también en este momento. Entre los invitados, Alberto Quispe, sus aplausos. Está Linda Río, excelente programa, felicidades a todos. La cultura física y el deporte es importante para la juventud y sociedad. Bendiciones. Entonces, si también están acá compartiendo, pues gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Recuerden que estamos todavía ya casi en los 2 meses compartiendo el programa, pero ha sido de gran acogida para todos ustedes. El programa se queda grabado y puede luego compartirlo también con más amigos amantes de la educación física, que como ahora nos menciona Belén Gutiérrez, pues ha sido un momento difícil. Hay exigencia por su parte. Y ya después, ahorita yo veía en algún meme alguna vez estas ironías de la vida en el colegio, decimos no quiero hacer educación física, pero luego ya pasan los años y rogamos estar en un gimnasio y vayan a ver los entrenadores, las entrenadoras que están diciéndonos pues haga esto, tiene que hacer esto. Y si no, están ahí también con la exigencia que usted nos menciona. Belén Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Quisiera que nos pueda dejar un mensaje para todos los jóvenes, los adultos que en este momento nos están mirando. Sí, únicamente no, la actividad física es parte de la vida de uno, pero no por ello queremos decir que solo nos basamos en los ejercicios. También podemos realizar otras actividades que también fortalecen y favorecen a nuestro cuerpo. Sí, dejar la vida sedentaria un poco y volvernos más activos. Importante, importante desde el más pequeño hasta el más adulto, que fortalece y ayuda en cada una de nuestras actividades y la vida diaria que vamos realizando. Muy bien, muchas gracias. Y este mensaje que también le quisiera pedir es para aquellos que están pasando por estos momentos difíciles de COVID-19, que varios, incluso de nuestros amigos que en este momento nos están mirando, están combatiendo el COVID-19 y pues hemos sido su compañía durante este tiempo. ¿Qué mensaje les daría para esta rehabilitación luego de que ya culmine esta etapa de superar ya el COVID-19? De a poco, ¿no? De a poco le cuento que yo también lo superé. Fue duro un poco volver a mi actividad física como yo lo hacía, de golpe, de volverme activa con mis chicos, de no quedarme atrás, pero de a poco y con ejercicios que fortalezcan nuestros pulmones, la respiración, ejercicios de relajación que nos ayudan mucho, ¿sí? Cuidarnos, sí, cuidarnos totalmente luego y fortalecer, ponerle muchas ganas y no dejar de lado, ¿no? Aquellos ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí el mensaje para todos ustedes. Recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, con varios segmentos compartiendo con ustedes. Hoy, precisamente miércoles, en el ámbito de la educación. Gracias por estar junto a nosotros. Nos acompañó Belén Gutiérrez, licenciada en Educación Física.
y pues hoy compartiendo con nosotros, dándonos a conocer la importancia de no quedarnos en el ámbito del sedentarismo. Gracias por habernos acompañado, Belén. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bien, les damos la cordial invitación. Recuerden, el día de mañana, queridos amigos y amigas, tenemos nuestro segmento de Un Café Cultural como cada jueves. Y a cuidarnos mucho todavía, la pandemia sigue. Si usted está con COVID-19, que yo sé que lo está, hay una persona muy específica, a recuperarse, a poner todo de parte, a recordar que esto vamos a salir todos y lea los mensajes también ya nos dan cada invitado, sobre todo hoy nuestra invitada Belén, que nos da a conocer que esto es posible, poco a poco se van mejorando. Así que tomemos en cuenta todo lo que están haciendo las personas a nuestro lado y aquí estamos nosotros también como medio de comunicación digital compartiendo con ustedes, siendo también su compañía a través de Visión Mundial. Buenas noches, que descansen.